En algún lugar de los vastos arenales de Marte hay un cristal muy pequeño y muy extraño. Si alzas el cristal y miras a través de él, verás el hueso detrás de tu ojo y más adelante, más adentro, luces que se encienden y se apagan. Luces enfermas que no consiguen arder son tus pensamientos. Si oprimes entonces el cristal en el sentido del eje medio, tus pensamientos adquirirán claridad y justeza deslumbrantes. Descubrirás de un golpe la clave del universo todo. Sabrás por fin contestar hasta el último por qué. En algún lugar de Marte se halla ese cristal. Para encontrarlo hay que examinar grano por grano los inacabables arenales. Sabemos también que cuando lo encontremos y tratemos de recogerlo, el cristal se desintegrará. Solo nos quedará un poco de polvo entre los dedos. Sabemos todo eso, pero lo buscamos igual. El cristal de Marte, de Héctor Germán Westerfeld. Abel murió ayer. Murió de COVID, internado en el Posadas, solo. Ayer murió Abel, 24 años, luchó contra una infección de COVID, internado en el Posadas, conectado a un respirador, murió solo, aislado, en una terapia intensiva que no pudo evitar una falla multiorgánica. No salió publicado en ningún medio. Abel era un pibe más del barrio, ni más bueno ni más malo que ningún otro pibe de 24 años. Era el mejor amigo de Rafael, otro pibe del barrio, ni más bueno ni más malo que cualquier pibe. Su padre es plomero, hizo muchísimas de las instalaciones del barrio. Abel aprendió el oficio y lo ayudaba. A veces era medio distraído y se colgaba con el celular, hasta que su padre le pegaba un grito y volvía al mundo real. Nuestro mundo real. Precisamente, en nuestro mundo real, la muerte de Abel nos llena de un profundo dolor y nos sumerge en la clásica reflexión de la muerte de alguien joven, con toda la vida por delante. Ni hablar de Rafael, su mejor amigo, trabajador de la salud, que recibía preocupado cada informe. En cada informe, Rafael notaba el deterioro de la salud de Abel, la inminente falla renal, que lo colocaba al borde del colapso multiorgánico. Deseaba que no pasara, que tuviese la milagrosa recuperación que siempre esperamos cuando alguien está grave. Como trabajador de la salud, Rafael conoce la muerte, convive con ella, pero le era ajena. Ajena hasta que supo de Abel. Al principio era todo bromas. Te contagiaste vos, que sos plomero y yo que ando con enfermos a full, estoy re bien. Bromeaban por WhatsApp. Hace de esto ya más de 20 días. Abel estaba solo, aislado. Nadie podía visitarlo, ningún familiar o amigo pudo tomarle la mano en estos 25 días. Ningún conocido pudo consolarlo. Por ello digo que murió solo, lo que debe ser la peor de las muertes. Abel perdió a su madre de cáncer en el 2018. Su padre cayó en un profundo pozo depresivo. Dejó de trabajar y fue Abel con su fuerza y su bondad el que acompañó al padre en ese momento. Casi lo obligó a volver a trabajar y salieron adelante. ¿Cómo hará su padre para sobreponerse a esta nueva tragedia familiar? Perder a su esposa, ahora a su hijo. Realmente no lo sé. No lo sabemos. Abel murió ayer, a los 24 años, de COVID, solo en el Posadas, conectado a un respirador. En nuestro mundo, la muerte de un joven es una tragedia. En el mundo globalizado, la muerte de un joven, de una villa de Matanza, no es absolutamente nada. Nadie va a decir nada. Nadie se va a enterar. Por lo público, y por eso les pido, lo compartan. Nunca lo hago. Hoy sí. Y se los pido para que la muerte de Abel no pase desapercibida. No sea una muerte más en una villa. Era una persona que merecía ser conocida.
Me gustaría que recordemos a Abel como si lo hubiésemos conocido. Me gustaría tantas cosas. Me gustaría que no hubiese muerto. A quienes me lean, les pido por favor encarecidamente que compartan. Quizás alguien quiera conocer la historia de Abel. Quizás alguien lo conocía y no sabe que ayer murió. Abel murió ayer, de COVID, internado en el Posadas, solo. Texto de la revista Sudestada. Y también nos preguntamos, ¿dónde está Facundo? En el año 1975, mientras los últimos helicópteros levantaban vuelo del techo de la embajada norteamericana en Saigón, Francis Ford Coppola decidió reflotar un proyecto que había escrito en 1969 con el guionista John Milius, para que dirigiera el novato George Lucas. Adaptaba la formidable novela de El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, para contar Vietnam. Un barco remonta al río adentrándose en la selva en busca de un hombre que se ha vuelto loco. En la novela de Conrad, era un belga empleado de la explotación del caucho, que se rebelaba contra sus patrones. En el guión de Coppola, era un coronel de marines, condecorado, el que se abroquelaba en la selva con su ejército de indígenas. Desde 1969, Milius se había vuelto reaccionario. ¿Quieres convertir nuestro guión en una basura progre? Vietnam no es eso. Y Lucas estaba abducido por la filmación de la Guerra de las Galaxias. De manera que Coppola decidió jugársela solo. Consiguió que la United Artists le diera 13 millones de dólares, una cifra delirante para esos tiempos. Y el corte final de la película, a cambio de pagar él todo lo que se excediera en el presupuesto. Nadie contó la catastrófica historia de esta filmación mejor que Eleonor, la esposa de Coppola, que llevaba un diario de rodaje y se proponía hacer un documental sobre la película. Lo primero fue encontrar a los actores que interpretaran al coronel Kurtz y a Willard, el oficial enviado a capturarlo. Coppola había pensado en Marlon Brando para Kurtz y en Steve McQueen para Willard. McQueen se negó de plano a pasar 15 semanas filmando en la selva. Coppola llamó entonces a Al Pacino, a James Caan y a Jack Nicholson. Los tres dijeron que no. Brando mandó a decir a través de su agente que no quería hacer ninguna película y menos una sobre Vietnam. Coppola logró interesar a Robert Redford para el papel de Kurtz, hasta que le dijo que filmarían en las Filipinas de Fernando Marcos. Coppola tiró sus cinco Oscars por la ventana de su oficina. Llamó a casting. Eligió a Herbert Keitel para el papel de Willard y partió hacia Filipinas, sin actor para Kurtz y sin final para su película. El guión estaba inconcluso. Todo salió mal desde el principio. La humedad y la lluvia, tan importantes para la película, brillaban por su ausencia. Había sequía y racionamiento de agua. Eleonor anota en su diario: hace tanto calor que las barras de manteca de cacao se derriten en sus envases. Las plantas de plástico están de moda porque las reales se marchitan en un día. Los perros duermen todo el día y aúllan de noche. Los pájaros empiezan a chillar a las 4 de la mañana. Se quejan de la salida del sol. Leo en un diario que la población de insectos en el mundo pesa 8 veces más que toda la población humana. Empezaron con las escenas de playa, porque la selva estaba seca. Mientras Dean Tabulairis construía el enorme templo del campamento de Kurtz, Coppola filmaba las escenas con helicópteros. Se los había alquilado a las fuerzas aéreas filipinas, pero el gobierno de Marcos estaba paranoico con las sublevaciones rebeldes y la mitad de los días se los llevaba de urgencia. Al tercer día de rodaje, Coppola determinó que Keitel no daba el papel e hizo viajar de apuro a un muchachito católico preseleccionado en el casting, llamado Martin Sheen. Willard es otro, yo seré otro, dice Coppola y se afeita la barba. Eleanor anota que se está pareciendo más a Kurtz.
Se incendia el galpón donde guardaban los efectos especiales y la ropa ignífuga de los extras. Se derriten las dos cámaras que Leonor iba a usar para su documental. Hace falta un tigre. Lo traen de Los Ángeles. Al bajarlo en el aeropuerto de Manila, se les escapa. Coppola emborracha a Martin Sheen para la escena inicial de la película. Sheen rompe todo. Termina con una crisis de nervios. Una enfermera filipina le venda la mano mientras susurra: Jesús te ama, Marty. Las lluvias llegan por fin, pero con un tifón que arruina los decorados. Ya llevan gastados 7 de los 13 millones y todavía no saben quién será Kurtz. Mientras mira el diluvio por la ventana, Coppola descorcha una botella de vino de 1889. Su esposa le pregunta atónita qué festeja. Que gané tiempo para encontrar el final de la película, dice él. El corcho se deshace. Tienen que colar el vino. No hay copas. Beben de un frasco vacío de manteca de maní. La gran escena del combate nocturno se filma en un puente bombardeado por los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Por los megáfonos gritan: Vietnamitas muertos, prepárense para su escena. Fuegos artificiales y balazos toda la noche. El ejército de Marcos cree que es otra sublevación e interrumpe el rodaje. Tabularis contrata cuerpos reales en una morgue para hacer más verosímil el campamento de Kurtz. Llegan cubiertos de tierra. El que se los alquiló es un ladrón de cadáveres. Traen una tribu entera de indios y fugao desde la otra punta de la isla para interpretar la legión de Kurtz. Ellos piden por contrato cerdos y caribúes vivos para hacer sacrificios. Un enorme obeso con la cabeza rapada aparece un día y le dicen: Hola, a Leonor. Es Marlon Brando. Acaba de llegar. Nadie lo sabía. Nadie esperaba tampoco que viniera tan gordo. Hay que reformular su papel. Llega Dennis Hopper. Empiezan los problemas de drogas. En la escena de la muerte de Kurtz está todo listo desde las 7 de la mañana. Pero a las 5 de la tarde, Coppola y Brando siguen encerrados en la choza camarín de Marlon. No sé cómo hacerla, confiesa Coppola. Vittorio Storato dice que probó unos efectos con luces y humo. A Brando le gusta. En cuanto se ponen a improvisar, Coppola empieza a filmar. Marlon Brando ha simpatizado con los fu y fugao, y para despedirse le hace una fiesta, solo helados y cañitas voladoras, las dos cosas que más le gustan. Las 15 semanas de rodaje ya son más de 50, cuando la producción se traslada a Los Ángeles. Coppola ha perdido 40 kilos y está color gris, pero todo aquel que ve algo de lo filmado lo considera único, revolucionario. Coppola decide ir a Igual volver a Filipinas a hacer tomas adicionales y entra en delirio megalómano. Hace viajar a Martin Sheen, lo vuelve loco. Marty tiene un ataque cardíaco. Se lo esconden a la producción. Hacen venir al hermano de Sheen como doble hasta que Marty se reponga. La United Artists saca un seguro de vida por 15 millones para Coppola y le informa que ya debe 14 por pasarse del presupuesto. Valgo más muerto que vivo, le dice a Leonor por teléfono. La pregunta es si vas a morir como Kurt o vas a volver vivo y cambiado, como Willard. Le contesta ella y le informa que acaba de poner en su firma 37 veces en préstamos e hipotecas. No le queda nada propio. En ese estado presentó Coppola su película al Festival de Cannes en 1979. La tituló Apocalypse Now. Iba a ganar la Palma de Oro, recaudar 150 millones de dólares y convertirse en la mejor película de guerra de todos los tiempos. Cuando en la rueda de prensa le preguntaron si anticipaba semejante vía crucis al empezar, contestó: Incluso si hubiera hecho una película con el ratón Mickey, habría salido igual. Excelente relato de la detrás de escena de Apocalipsis Now, contado por Juan Ford. Hoy celebramos al negro Fontana Rosa. Cuando yo era chiquita, algunas veces me quedaba en la casa de mi tía Enriqueta. Lo feo de eso era comer zapallo hervido porque si no, podía venir el cuco. Yo no preguntaba cómo era ni por dónde iba a entrar, pero me comía el zapallo por las dudas. A la hora de dormir,
Era cuanto más podía venir. Si no me acostaba, si no te tapabas, si no parabas de hablar, qué feo que es tener una tía con cuco. Para más, era un cuco que hasta los domingos trabajaba. Hasta muy tarde, y desde muy temprano. Si no te querías lavar los dientes, ya él podía venir. A la siesta estaba de guardia. En las comidas, a la hora de la leche. Para mí, que también hacía guardia porque si me despertaba a la noche, era un castigo ese cuco. Menos mal que yo después me iba a mi casa. ¿Cómo harían mis primos para vivir ahí? No sé cómo hacían. Pero yo fui creciendo, me parece que ya estaba en segundo, esa vez que el cuco me corrió. La tía Enriqueta le dijo a mi mamá que me pasó eso por rebelde, porque no quise ponerme las zapatillas y andaba en medias, blancas las medias. Y la tía Enriqueta pasándole el trapo a la cocina. Ella avisó que el cuco estaba listo para actuar, pero yo no le hice cara de que, ¿qué me importa? Entonces apareció. Alto. Como la puerta. Más feo que un zapallo. Peludo como un bicho. Malo como la peste. Y me empezó a correr. Estar en medias me vino bien porque así iba ligero. El cuco, no. Él era muy pesado, pero igual me alcanzaba. Me tiré de panza al piso, abajo de la mesa, pero él, grandote y todo, se pudo meter también. Casi me toca. Pude esquivarlo. Salí, salté, abrí la puerta del armario y adentro. Pero al cerrarla, lo tenía al lado. Me hice finita. Pasé por el agujero de la llave. Hasta los armarios tienen llave en esta casa. Y el cuco atrás. El piso estaba mojado, resbalé, caí de cola. Casi me agarra, pero alcancé a parar. Salté lo más que pude y me colgué de la lámpara. El cuco saltó también y se pegó al techo como una mosca. Me tiraba tarascones, manotones, manotazos. Yo me amaqué, calculé, solté las manos y caí arriba de la mesada. Tuve una idea. Le saqué la tapa a la cafetera y ¡plaf! Me zambullí. Menos mal que el café estaba frío. Y yo sé flotar, pero el cuco también me persiguió nadando estilo mariposa. Me metí por donde pude y asomé la cabeza por el pico. Pasé los brazos, después el cuerpo, salté a la hornalla, que estaba apagada, pero la de al lado no, y se me chamuscaron la trenza. El cuco también saltó. En la cola peluda se le hizo una llamarada. La apagó con el repasador. Eso me dio tiempo para alcanzar el filtro de café. Era de papel y me sirvió de paracaídas. Aterricé en el piso, impecable. Solté el filtro y corrí todo lo que me daban las piernas, las medias, las piernas, el cuerpo. Entré en la mochila de la escuela y la cerré por el lado de adentro. Estaba oscuro. Empecé a tantear y encontré la cartuchera. Entré. Destapé la lapicera de tinta que la tía Enriqueta, justo ella, me había regalado y por la pluma me metí adentro. Ahí me quedé a esperarlo. Se hacía el astuto y el silencioso, pero yo lo sentí llegar por el olor a pelos quemados. Empezó a revolverme los útiles hasta que me había olido él también y entró por la pluma. Pero con lo gordo que es, se hinchó el cartucho y ¡puf! Yo salí escupida con un chorro de tinta. Esta es la mía. Isaac, le tapé la salida con el capuchón. Ahora lo tengo ahí, hace como 3 años. Y yo qué sé, quedó azul para siempre. Aparte, se fue domesticando. Cuando empezó a andar más mansito, le tomé confianza y lo traje a mi casa. Hago una cosa. Si está tranquilo, le saco el capuchón un rato y en un cuaderno que tengo escribo versos con cuco, cantos con cuco y cuentos con cuco. Otros días dibujo cucos, cucos y más cucos. Tengo el cuaderno lleno de cucos azules y mi tía Enriqueta se quiere morir.